Hola a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión plenaria, charla plenaria del encuentro de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. En esta ocasión, pues tenemos el placer de recibir a Ferran Valdés, que nos va a hablar de Mapping Class Group Grandes. Entonces, Ferran nació en Ciudad de México, estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se licenció en 2003, es doctor por la Université de Rennes de Francia, se doctoró en 2007, que tenemos eso en común, así que estoy muy contenta de presentarlo hoy. Y luego hizo una postdoc en el Instituto Max Planck de Bonn, en Alemania, y desde 2009 es investigador en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia. Sus intereses de investigación, pues, son la superficie plana, los sistemas dinámicos y también la teoría geométrica de grupo. Y por si esto no fuera poco, además le encanta observar aves, coleccionar novelas gráficas y coleccionar conchas marinas también. Y bueno, pues muchas gracias, Ferran, por aceptar darnos esta charla y el tiempo es tuyo cuando tú quieras. Muchísimas gracias, María, por esta gran introducción. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Buenos días, México. Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España. Voy a compartir ahora mi presentación con ustedes. Share sound, share. Bien, entonces, el día de hoy quiero conversar sobre Mapping Class Group Grandes. Me disculparán el pochismo, voy a usar muchos términos en inglés, aunque es realmente una maravilla poder hablar en español con todos ustedes. Y antes de empezar, quiero decir que la teoría de los Mapping Class Group Grandes ha experimentado un boom en los últimos años y creo que es poco posible hacer, digamos, un survey general de todo lo que ha pasado en los últimos 6 años en el espacio que tengo ahorita de 1 hora. Y es por eso que voy a remitirles, les voy a mandar por el chat un link a un survey que sí, digamos, hace este trabajo, porque va a haber muchas omisiones en lo que voy a decir. Entonces, déjenme ver, tengo que encontrar el chat. Chat, bien, espero que lo puedan ver los que están en el Zoom y los que no. Les pido por favor lo pongan en los comentarios de YouTube porque no puedo ponerlo en los comentarios de YouTube. De todas maneras, después en la sesión se les puedo mandar todo esto. Este es un survey que hicieron mi colega Javier Aramayona y Nicolás Blames, donde tocan un montón de temas que yo no voy a tocar hoy. Va a haber grandes omisiones, como un montón de cosas sobre rigidez algebraica, invariantes algebraicos, homologías. Esta plática tiene, digamos, un sabor muy particular. Bien, entonces, antes de hablar de Mapping Class Group Grandes, quiero hablar de superficies grandes. Entonces, vamos primero a decir que una superficie es grande si su grupo fundamental es infinitamente general. Entonces, probablemente eso no les diga nada, por eso les preparé algunas imágenes para que tengan algo en la cabeza. Del lado izquierdo está la versión impresionista de una superficie grande. Es una imagen que me encanta, que hizo Juan Pablo Díaz González, y donde vemos un venado con unos cuernos, perdón, que parten al infinito ramificándose como un árbol binario y al cual le va saliendo género. Pero digamos, más allá de la visión impresionista, aquí tengo otras imágenes que quiero explicar. La primera, y espero puedan ver mi cursor, es una superficie grande. Que normalmente le llamamos a esta superficie el monstruo del lago Ness. ¿Por qué se le llama el monstruo del lago Ness? Porque, bueno, esto es como hay que imaginar que tienen un plano y al plano le van pegando una cantidad infinita de toros. Estos puntitos que ven aquí quiere decir que lo repiten un número infinito de veces. Y, bueno, estas cosas que parecen toros pueden pensarlas como el cuerpo del monstruo que va saliendo. La nomenclatura no es mía. Pero aquí claramente el pi 1 es, el grupo fundamental es infinitamente general.
O bien, en lugar de partir del toro, pudieron haber partido de un cilindro y empezado a pegarle género en ambas direcciones, en las que el cilindro parte al infinito. Esta superficie la presento de manera horizontal, pero en realidad la había presentado de manera vertical, porque a esta se le llama la escalera de Jacob, por esta referencia bíblica. Esta es una superficie que va de dos maneras diferentes al infinito y las dos maneras llevan género. O bien pueden haber empezado con una esfera y a la esfera le pueden haber quitado aquí, hecho ponchaduras, muchas, a lo largo de un conjunto de Cantor. Esta superficie se llama bol de Cantor, porque pueden pensar que este Cantor que le quitaron lo jalan hacia el infinito y de hecho lo que tienen es una versión sin huecos de los cuernos del venado que les puse del lado izquierdo. Parte como un árbol de Cantor, como un Cantor hacia el infinito. Y finalmente, acá les puse otro ejemplo que también es una esfera. Esto lo pueden pensar que es como una esfera a la cual ustedes le quitaron una sucesión de puntos que convergen al infinito. Entonces voy a ponerlo, quizá para ponerlo como una esfera en la que le quitan eso, lo pueden pensar también como un plano al que le quitan todos los puntos enteros. Y bueno, así podría pasarme la plática, dando ejemplos, pero lo que quiero transmitir aquí es que hay muchas superficies grandes. Entonces, recordemos primero las superficies que no son grandes, o sea, las superficies que tienen una cantidad finita de toros y un número finito de ponchaduras, están clasificadas topológicamente por el número de ponchaduras y el número de toros que tienen, el género y el número de ponchaduras. Para las superficies grandes, el invariante topológico es un poquito más complicado. Entonces, déjenme les explico esto un poquito para esclarecer el paisaje. Este es un resultado de mediados, principios del siglo pasado, de Kerehartoy y Richards, donde nos dice que el invariante topológico de las superficies grandes, y aquí grandes, voy a poner un asterisco porque en mi plática voy a suponer siempre que son orientables. No voy a considerar cosas no orientables. El invariante topológico está formado por dos cosas, bueno, tres en realidad. La primera es el género. Entonces, este género es un número, o puede ser también el infinito, como en los ejemplos que les di. Y luego viene una pareja de espacios topológicos anidados, que son, por un lado, el espacio de fines de la superficie, y aquí adentro uno distingue los fines acumulados por género. En el ejemplo que les di antes, el monstruo del lago Ness es una superficie que tiene un solo fin, una sola manera de irse al infinito. Si le quitan un compacto grande, les queda algo conexo. Y tiene género infinito. Entonces aquí el invariante es género infinito y estos dos espacios pues es uno solo. Para la escalera de Jacob hay dos maneras de irse al infinito. Si le quitan un compacto grande les quedan dos componentes conexas y estas dos están acumuladas por género. Para el árbol de Cantor, los cuernos de mi venado, ahí el invariante topológico es mucho más grande. El género es cero, pero el espacio de las maneras como tienen los cuernos del venado para irse al infinito pues es un Cantor. Ustedes pueden ponerle 0 al cuerno izquierdo, 1 al cuerno derecho, y dependiendo cómo se van hacia, digamos, el borde de esta aureola, pues tienen su espacio de Cantor. Ahora, para este de acá que les dije, que es R2 menos los puntos enteros, pueden pensar lo que es como una esfera a la que le quitan un punto y a ese punto se acumulan ponchaduras. Aquí el espacio de fines es homeomorfo, si lo quieren pensar de una manera más sencilla, a la sucesión 1 entre n unión el 0, vista como sucesión dentro de los números reales, o pongo el espacio de fines de esto, es homeomorfo a esto, o si les gusta más pensar en términos de ordinales, aquí el ordinal que está atrás, porque es un espacio, este va a ser un espacio numerable, es omega más 1. Y este es importante para el resto de la plática. En general, y esto es lo que quiero que retengan de esta parte,
el espacio de fines y el espacio de fines acumulados por género van a ser subconjuntos cerrados del conjunto de Cantor. Y más allá, todo subconjunto cerrado del conjunto de Cantor se puede realizar como el espacio de fines de una superficie grande. Entonces, superficies grandes hay muchísimas, hay demasiadas, y a cada una de ellas les vamos a asociar un grupo que va a ser el Mapping Class Group. Entonces, voy a poner aquí el Mapping Class Group. ¿Qué es el Mapping Class Group? Pues se consideran una superficie y luego se consideran todos los homeomorfismos, módulo, isotopía. Dos cosas van a ser equivalentes y pueden ir por un caminito de homeos de uno al otro. Esta cosa que puse aquí, más menos, este superíndice, es porque estoy considerando homeomorfismos que pueden cambiar la orientación. Normalmente a este se le llama el Mapping Class Group extendido. Yo seguro me voy a equivocar en la charla y le voy a llamar el Mapping Class Group. Pero si le quito aquí el más menos, es porque estoy considerando los homeomorfismos que preservan orientación solamente. Pero no hay mucho problema porque uno es de índice 2 en el otro. Entonces, básicamente pueden pensar que son el mismo. Ahora, déjenme les cuento un poquito qué pasa para este grupo para superficies que no son grandes. Si su superficie sigma es de tipo finito, entonces sabemos que el Mapping Class Group en este caso, y esto es un resultado que me parece bastante sorprendente, es numerable. Me parece sorprendente porque homeo de una superficie, pues es un grupo gigantesco, hacen cociente por isotopía y les queda algo numerable. Y de hecho, no solo les queda algo numerable, sino que les queda algo finitamente presentado. Es decir, tienen un número finito de generadores y pueden dar una cantidad finita de relaciones para describir este grupo. Y aquí probablemente diga algo que es falso para superficies de pequeña topología, pero hay que pensar que son, en mi cabeza, son todas de característica de Euler negativas. Ahora, podemos decir más, y quiero decir más porque los generadores en este caso van a aparecer varias veces en la plática. Los generadores en este caso, para las superficies que no son grandes, son los llamados homeomorfismos twisted n. Ahora, ¿qué es un twisted n? Para ver qué es un twisted n, lo más sencillo es que vayamos al internet y vamos a YouTube y le ponemos den twist. Y entonces aparece, bueno, el algoritmo, según lo que yo hago, aparece primero Paul Bryan, y aquí aparece un video, pero es un poco largo. Aquí sale Javier Gómez Montt, bla, bla, bla. Aquí sale otra vez este otro video, otra vez Javier Gómez Montt. Y este es el que les quiero enseñar, porque está cortito. Entonces, la idea es que tienen una curva esencial, la cortan y le hacen un twist a su superficie. Repito, te consideran una curva, la cortan, hacen un twist a su superficie y luego lo pegan. Esto lo pueden hacer cada vez que tengan una curva cerrada simple en su superficie. Y los Mapping Class Groups de tipo finito están generados por este tipo de homeomorfismos que les dejo como ejercicio ver que pues no son isotópicos a la identidad, sino que son realmente homeomorfismos que en el Mapping Class Group son no triviales. Muy bien, entonces guárdenlo en la cabeza porque esto es importante, los twisted n. Y los quería mencionar porque, volviendo a mi presentación, quiero hacer una observación. Y la observación es la siguiente. La observación es que si la superficie sigma es una superficie grande, o sea, con grupo fundamental no finitamente generado, entonces el Mapping Class Group de la superficie es no numerable. Y de ahí se justifica la nomenclatura para llamar a estos grupos grupos grandes, en contraste con los de tipo finito. Ahora, ¿por qué esto no es un teorema? Porque es simplemente una observación. Lo quiero justificar con una pequeña imagen, donde aquí lo que quiero que tengan en mente es, creo que se abrió un micrófono por ahí. Ok. Déjame. Ah, sí. No, es mi YouTube. Fail de mi parte, fail de la producción.
Estaban escuchando a alguien hablando de YouTube, lo siento. Bien, ya. Entonces, volvemos a mi presentación. Aquí lo que tienen es una superficie de género infinito y tienen un sistema de curvas. Quiero que piensen en las curvas azules por un momento. Y lo que les quiero decir es por qué aquí el Mapping Class Group no es finitamente, es no numerable. Vamos a ponerte esta curva azul alfa 0, esta curva azul alfa 1, esta curva azul alfa 2, esta curva azul alfa 3, y así se siguen. Tienen una cantidad numerable. Y ahora escojan su sucesión favorita de ceros y unos. Y hagan un dentwist con respecto a alfa y o no, si su sucesión tiene en esa entrada un 0 o un 1. Entonces, por cada sucesión de ceros y unos, con este sistema de curvas que les acabo de dar, ustedes pueden generar un homeomorfismo no trivial, y si cambian las sucesiones van a ser homeomorfismos diferentes. Entonces, tienen tantos homeomorfismos en esta superficie, módulo isotopía, como, por lo menos, como sucesiones de ceros y unos. Y entonces, pues, su mapping class group va a ser no numerable. Les puse las curvas moradas, porque las curvas moradas también podrían hacer dentwist a través de ellos. Y quédense con esta imagen para jugar un poco y tener en la cabeza ejemplos de homeomorfismos propios en estas superficies. Para los que sepan, pueden pensar en las curvas azules o moradas como multicurvas y luego hacer twist de den con respecto a una, twist de des con respecto a la otra, y generarían cosas que se aproximan en un sentido general a lo que en tipo finito se llaman homeomorfismos tipo pseudoanosos. Pero, bueno, lo dejo ahí para que lo piensen. Y quiero enseñarles otro tipo de elementos que tienen los mapping class group grandes. Aquí lo que estoy pensando es que tenemos una superficie donde del lado derecho tienen una banda dentro de la superficie y en esa banda vive un montón de género, que va, digamos, en dos sentidos. Y entonces ustedes lo que hacen es que agarran la banda y hacen un shift. ¡Fum! Hacen un shift de una vez, shiftean, digamos, este género hacia allá y el que sigue hacia allá. Entonces, esta curva va a dar a esta y luego empujan estas otras rojas que tienen aquí. Este tipo de homeomorfismos les llaman, lo voy a usar de nuevo el inglés, se llaman handle shifts, un handle shift. Y esto es, pues, la idea aquí es que ustedes enriquezcan la librería de homeomorfismos de superficies grandes y vean que hay un montón de posibilidades para crear homeomorfismos de superficies. Bien, déjenme seguir un poco, pues, contándoles rápidamente dónde aparecen los mapping class groups grandes. Como esto no es un curso, no voy a hacer ejemplos explícitos. Los remito de nuevo al survey de Aramayona y Blamis. Pero quiero decir que aparecen en dinámica topológica, en iteración de fracciones racionales, en el estudio de grupos de Thompson. Y aquí quiero hacer publicidad para la charla de Javier Aramayona que viene hoy en la sesión de grupos de Artin. También aparecen como límite de mapping class group chiquitos, y si hacen su criterio un poco más grande, aparecen cuando estudian ustedes billares irracionales, tres variedades que fibran sobre el círculo, etc. Entonces aparecen en varios lugares. Pero yo creo que deberíamos pensar dónde más aparecen, porque de alguna manera no estoy todavía muy contento. Siempre aparecen las mismas superficies, más o menos. Hay unas superficies que no veo cómo aparecen naturalmente, pero que están ahí. Bien, entonces, ahora, en lo que sigue, quiero situar a los mapping class groups grandes en el paisaje de los grupos y luego concentrarme en algunas propiedades. Entonces, para situar a los mapping class groups grandes en el paisaje, quiero discutir por qué son grupos de permutaciones en el fondo. Entonces, para esto tengo que introducir una gráfica que es la llamada gráfica de curvas. Entonces, imaginemos que tenemos una superficie grande como el lado derecho y que tenemos curvas de la forma alfa 0, alfa 1, alfa 2, etc. Y lo que voy a hacer es, por cada curva de estas, son curvas simples, cerradas, que no son homotópicas ni a un punto ni a una punchadura, voy a poner un vértice. Entonces voy a pensar que alfa 0 es este vértice, alfa 1 es este vértice, alfa 2 es este vértice, y déjenme nada más por aquí poner una beta que hace así. Y voy a declarar
que dos curvas son adyacentes si, solo si, no se intersectan módulo homotopía. Entonces, por ejemplo, alfa 0 y alfa 1 no se intersectan, ¡pum!, definen una arista. Alfa 0 y alfa 2 no se intersectan, entonces aquí tengo yo un triángulo, pero beta sí intersecta a alfa 0 y alfa 1, entonces no tengo aristas entre beta y alfa 1, pero sí hacia alfa 2. Ahora, si mi superficie sigue con un montón de topología, pues resulta que tengo una cantidad numerable de vértices. Y de hecho, todas las curvas que no alcancé a dibujar aquí probablemente no intersecten a alfa 0 y alfa 1. Entonces, esta gráfica en realidad es una gráfica de valencia infinita. Es una gráfica complicada, es una gráfica de valencia infinita que no entra, digamos, dentro del estudio de las gráficas más clásicas. Y bueno, es lo que voy a usar. Y tiene la particularidad de que si ustedes se agarran un elemento de su grupo, un homeomorfismo, se lo pueden aplicar a una curva y entonces el mapping class group actúa sobre esta gráfica. Y aquí lo que quiero subrayar es que si ustedes consideran el grupo de automorfismos de esta gráfica, entonces el mapping class group grande va a ser isomorfo al grupo de automorfismos de la gráfica de curvas. Esto no es un resultado trivial, pero tampoco es muy complicado. Es un trabajo en conjunto que tengo con Jesús Hernández, Israel Morales, y debo decir que simultáneamente lo probaron también Spencer Doudal, Juliette Babart, Babart Ivantes y Kasra Rafi. Y esto es importante porque me dice que puedo pensar al mapping class group de otra manera. Puedo pensar realmente como un grupo de permutaciones de los vértices de la gráfica. Y lo otro que... ¿Qué otra cosa quería decir de esto? Sí, creo que es lo que quería decir. Lo pueden pensar como un grupo de permutaciones. Ya me acordé. Lo que quería decir en esta parte es que hay toda una dirección del estudio de los mapping class groups que no voy a tocar, porque la gráfica de curvas, esto es como una especie de intermezzo para los que sepan teoría geométrica de grupos y geometría a larga escala. La gráfica de curvas es algo que se introdujo para estudiar los mapping class group pequeños, y es una gráfica que define un espacio hiperbólico en el sentido de Gromov de diámetro infinito. En este caso, esta gráfica no va a ser de diámetro infinito, de hecho va a ser de diámetro 2. Esto no es difícil de ver. Pero hay otras gráficas de curvas o de rayos que se pueden asociar a una superficie grande que nos permiten estudiar la geometría a larga escala del mapping class group a través de la acción del mapping class group en estas gráficas. En esa dirección, pues, hay trabajos de mucha gente. Debo subrayar quizás los trabajos que tengo con Javier Aramayona y con Israel Morales, pero hay también trabajos de Aramayona con Blamis, con Patel, trabajos de Babart. Hay toda una historia atrás muy interesante. Pero no me quiero ir por esa vertiente hoy. Hoy la vertiente va por otro lado. Nada más quiero señalar que hay todo un trabajo hecho en esta dirección. Bien, entonces, dicho esto, ¿de qué me sirve ver este punto de vista? Pues es para poder definir una topología en el mapping class group. Entonces, déjenme les defino la topología en el mapping class group, con la que quiero que se queden. Si ustedes consideran un subconjunto finito de los vértices de esta gráfica que les acabo de definir, pueden definir, digamos, a ese subconjunto, pueden definir UA como el conjunto de todas las mapping clases que fijan puntualmente los elementos de A. Y luego a ese UA lo pueden trasladar por todos los elementos del mapping class group, y eso pues les define una base para lo que se llama la topología de la permutación del grupo. Esto es una idea que se usa mucho cuando tienen grupos de automorfismos de estructuras o de gráficas. Y esta es la topología que quiero considerar. Ahora, seguro algunos van a pegar el grito en el cielo, pero me van a decir, oye, pero hay una topología natural, que es si tu grupo es cociente de un grupo de homeomorfismos, deberías usar la topología compacto abierta en el grupo de homeomorfismos y proyectarla y tan tan. ¿Por qué todo este rollo? Pues resulta, y
La referencia de nuevo es las notas de Aramayona y Blamis, y dentro de eso una nota muy buena sobre la topología de los Mapping Class Group grandes de Nicolás Blamis, que la topología compacto abierta y esta que les acabo de definir coinciden. Y para algunas cosas, este es mi gusto personal, yo prefiero esta topología, bueno, me permite ver las cosas de manera más transparente. Bueno, pues entonces ya hicimos de los Mapping Class Groups grupos topológicos, y entonces ahora sí puedo situarlos mejor en el paisaje. Lo primero que quiero decir con respecto a esta topología es que todos los Mapping Class Group grandes son polacos. Esto es un teorema, no hay que pensarlo un ratito, creo que es un teorema de folclore, si se lo debiera haber atribuido a alguien, lo siento. También están las notas de Aramayona y Blamis. Polaco, les recuerdo, quiere decir que como grupo topológico es homeomorfo a un espacio métrico completo segundo numerable. O sea, que tienen denso numerable. Entonces, pues lo que tengo con los Mapping Class Group es que son grupos polacos. Ahora, ¿qué tipo de grupos polaco es? Porque hay un montón de grupos polacos. Entonces, para eso quiero decir un poquito. Y este sí, de nuevo, es un teorema también que estoy jalando de las notas de Aramayona y Blamis, me parece importante señalar para situar a los Mapping Class Groups en el paisaje. Y es que los Mapping Class Groups grandes, de ahora en adelante cada vez que diga Mapping Class Group es Mapping Class Group grande, no son ni localmente compactos ni compactamente generados. Localmente compacto creo que es claro, compactamente generado es en el sentido algebraico, es decir, algo es compactamente generado si ustedes tienen un conjunto que genera el grupo algebraicamente, entonces ese debe ser compacto. Eso no pasa en estos grupos. Entonces, un grupo polaco que no es ni localmente compacto ni compactamente generado debe ser necesariamente homeomorfo a los números reales menos los números racionales. Y esa es la idea con la que quiero que se queden. Así es como se ven los Mapping Class Groups, digamos, topológicamente de manera muy general. Déjenme les digo un poquito, solo una frase de por qué no podemos esperar compacidad local ni ser compactamente generados. Y tiene que ver con la topología que les acabo de describir. Entonces, imaginemos nosotros que ustedes toman uno de estos subconjuntos A finitos que definían UA, y se toman una curva alfa que a la hora que intersecta, que no intersecta su conjunto finito. Entonces A son unas curvas y alfa es una curva que anda por allá bailando lejos. Entonces, si ustedes consideran el dentwist que les puse el video con respecto a alfa, y consideran todas las potencias de eso, eso les define una sucesión de elementos dentro del abierto UA, porque al no intersectarlo, pues no los mueve. Y esta sucesión de elementos no tiene puntos límite. No tiene puntos límite en UA. Y es todo lo que quiero decir, pero esto como que ilustra el problema que tenemos encima, y el problema viene de este tipo de comportamiento. Entonces, si me siguieron hasta aquí, qué bien. Si no, la moraleja de lo que quiero decir con esto es que como grupos polacos, los Mapping Class Group grandes están lejos. Están lejos porque la mayor parte de la teoría para los grupos polacos está hecha para grupos localmente compactos y compactamente generados. Entonces estos bichos caen fuera y vamos a tener que usar otras herramientas para poderlos estudiar. Muy bien. Hago una pausa para revisar cómo voy en mi script. Y si ya les pasé todo. Sí, ya les pasé todo. Luego vienen más cosas. Entonces nos quedamos en eso. Y ahorita vengo a esta frase de que están lejos. Quiero hablar un poquito ahora de la generación de los Mapping Class Groups. Brevemente, porque ustedes dirían, bueno, pues igual, si yo quiero estudiar un grupo, pues dame los generadores. Y aunque no sea localmente compacto, igual de ahí puedo sacar algo. Y pues hay un pequeño problema. Entonces déjenme les digo cuál es el problema. El problema está
Concéntrense ahora en esta sucesión exacta que les puse aquí. A ver, ¿quiénes son los bichos de esta sucesión exacta? En medio está el Mapping Class Group. Del lado derecho están los homeomorfismos del espacio de fines de la superficie grande. Y del lado izquierdo pues, está el kernel, que le llamamos el Mapping Class Group puro. Ahora, esta sucesión como que pues, son malas noticias porque si el espacio de fines de mi superficie grande es muy complicado, digamos si es un Cantor, pues aquí tengo pues, el grupo de homeomorfismos del Cantor. Entonces, tratar de dar es un problema tratar de dar un sistema de generadores de todo el Mapping Class Group si, de una superficie grande si tenemos demasiados fines. Esto va a ser solo posible, yo siento, cuando tengamos pocos fines. Y me refiero a dar un conjunto generador no trivial, o sea, no me los den todos, ¿no? Pero hay resultados parciales para el kernel. O sea, cuando ustedes consideran Mapping Class Groups que fijan todos los fines, el Mapping Class Group puro. Por ejemplo, los generados por los twists de Den, pues haciendo twist en curvas, jamás van a mover cosas que están al infinito. Y bueno, aquí señalo resultados de Patel-Blamis, Aramayona, Patel-Blamis, Friedman-Lanier-Jin, que dejo en las láminas para que después vean. Voy a comentarlos rápido. Pero, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, como nomás tiene un fin, el Mapping Class Group puro coincide con el Mapping Class Group, y ahí se puede decir que está generado topológicamente por los den twists. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes agarran todos los posibles den twists, se agarran el grupo generado por eso, eso es denso en el Mapping Class Group. Esta barrita quiere decir cerradura. Generar topológicamente quiere decir que generan un grupo denso. El Mapping Class Group puro de la escalera de Jacob son los den twists y hay que ponerle un poquito más, hay que echarle uno de estos shifts que les describí hace un ratito, los handle shifts. Y curiosamente, si el género es infinito, el Mapping Class Group puro está generado por handle shifts. Esto es un resultado de Friedman-Lanier-Jin, aunque no tengo ahorita una referencia de eso. Y bueno, este es otro intermezzo del problema de generación. Volvamos ahora al rollo este de que les decía de que los Mapping Class Groups grandes están lejos como grupos topológicos. Porque quiero hablar brevemente de herramienta para estudiarlos. Esto es la propiedad CB y un problema al que quiero enfocarlos, que es el problema del tipo de cuasisometría de estos grupos. Mucha de la teoría, como decía, desarrollada para grupos polacos no se aplica para los Mapping Class Group grandes porque no son ni localmente compactos ni compactamente generados. Pero aquí lo que nos está diciendo esto es que igual la noción de compacto no es la buena para estudiar estos grupos. Y la buena noción es la noción de conjunto CB. Ahorita les explico qué quiere decir CB. Pero la observación de oro, así importante, es la siguiente. Antes de llegar a la noción de CB, si ustedes tienen un conjunto compacto en un espacio métrico, entonces ese conjunto tiene que tener diámetro finito. Entonces realmente ahí atrás está escondida la idea de fondo que justifica la noción que quiero introducir. Entonces, esta es una noción debida a Chris Rosendahl, que es la que aparece en azul dentro de este cuadrito. Entonces, me voy a tomar G, un grupo polaco, y me voy a tomar un subconjunto de él, y voy a decir que es CB. CB aquí es por el inglés coarsely bounded, o gruesamente acotado, si este conjunto tiene diámetro infinito con respecto a cualquier métrica compatible para el grupo polaco. Me voy a repetir, G es polaco, entonces es homeomorfo a un espacio métrico completo con un denso numerable. Entonces voy a decir que A es CB, si cada vez que lo miro como subconjunto de este espacio métrico, con esta métrica que me induce la topología, esa métrica le da a A diámetro finito. Y esta es la noción que va a sustituir a la noción de compacidad.
Entonces, esta noción me permite hablar ahora de un grupo ya no compacto, pero de un grupo CB, de un grupo, en lugar de ser localmente compacto, localmente CB, es decir, tiene una vecindad CB de la identidad, y CB generado, es decir, generado por, genéricamente por un conjunto CB. Y aquí lo pongo en mis laminitas, es decir, GB hay que pensarlo, si no les gustó mi definición, sigan pensando que es compacto, localmente compacto o compactamente generado. Y el comentario que quiero hacer sobre CB es que cuando Rosendahl introduce esto, espero que no me equivoco, pero creo que es Rosendahl el que lo introduce, CB, en aquel, la primera vez le llamaban también OB por el francés orbit borné, porque se puede probar que si un conjunto es CB y consideran cualquier acción de este conjunto, como subconjunto de un grupo polaco obviamente, en un espacio métrico, una acción continua por isometrías, entonces el diámetro de cualquier órbita es finito. Esto va a ser importante después, para los que estén más familiarizados con la teoría geométrica de grupos, ser CB pues es como malas noticias, porque nos dice que a la hora de actuar, pues tenemos, no tenemos órbitas grandes que nos den una idea de qué pasa en la geometría a larga escala. Lo dejo ahí. ¿Y por qué les quiero hablar de este rollo? O sea, ¿por qué estoy tirando este rollo sobre CB? Ya no piensen en compactos y demás. Es porque muchas de las propiedades de los grupos finitamente generados se pueden estudiar a través de su geometría a larga escala. No voy a hacer un curso de geometría a larga escala, pero la idea es, ven al grupo de lejos, ven qué parece, parece un plano, parece un espacio hiperbólico, parece una esfera, y en función de eso pueden deducir cuestiones sobre el grupo. Entonces uno estaría tentado a estudiar a los mapping class groups, usando todas las ideas de Gromov, y aplicar la geometría, la teoría geométrica de grupos, la geometría a larga escala. Pero la cuestión es que no siempre se puede. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia los grupos finitamente generados, normalmente lo que hace uno es darle al grupo una métrica, que es la métrica de las palabras. La métrica de las palabras viene de la norma de la palabra, que es, si ustedes tienen un elemento de un grupo, se fijan como en el tamaño más pequeño de la palabra reducida que representa ese elemento. Y bueno, luego pueden probar que si se toman dos conjuntos generadores, esto depende de conjuntos generadores, se toman dos conjuntos generadores de su grupo y inducen las métricas de las palabras correspondientes, estas dos métricas vistas de lejos son iguales, son cuasi isométricas. Esto no pasa siempre para los grupos polacos como los Big Mapping Class Groups, pero hay un poco de esperanza y en eso consiste el teorema de Rosendahl que quiero mencionar ahora. Va a parecer muy abstracto, pero voy a comentar sobre él. Rosendahl nos dice que si ustedes tienen un grupo polaco CB generado, para empezar compactamente generado, y se toman dos conjuntos generadores CB, más otras propiedades que ahorita no importan, simétrico, analíticos, bla, bla, y le asocian a esos dos generadores las métricas de las palabras, entonces estas dos métricas vistas de lejos van a ser iguales, van a ser cuasi isométricas. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que el problema de establecer cuál es la geometría a larga escala de los mapping class groups grandes va a tener sentido para los mapping class groups grandes que sean CB generados o generados compactamente, si quieren, cuando nos restringamos a conjuntos generadores CB. Y este es el principio, digamos, de un programa de estudio que no se debe a mí, se debe a Catherine Mann y Kasra Rafi, donde la idea es, bueno, tratar de establecer el tipo de cuasisometría de los mapping class groups grandes. Es un problema difícil porque lo primero que hay que establecer es cuándo tiene sentido la pregunta de qué es el tipo de cuasisometría de un big mapping class group. Entonces, comento el siguiente teorema y déjenme les paso la referencia. Es una referencia, la voy a poner en el chat de nuevo para que la pongan en el YouTube. A ver. Ta, 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 chat, pum. Catherine Mann y Kasra Rafi hacen un estudio de la geometría a larga escala de los Big Mapping Class Groups,
muy grande. Aquí voy a tomar una teorema muestra para que vean el tipo de resultados que podemos tener. Entonces, por ejemplo, si se consideran superficies grandes sin género, como la esfera menos el Cantor, pero ahora no como la esfera menos el Cantor, y piensan que su espacio de fines es numerable, al ser numerable es homeomorfo a un ordinal de esta forma. Si no saben lo que son los ordinales, este es un buen momento, es una buena motivación para irse a estudiar ordinales. O sea, les sirve para describir con espacios de fines numerables. Son algo de la forma omega a la alfa por n más 1. Entonces, podemos decir cuándo el mapping class group es CB. SB sí, solo sí, su ordinal es de la forma omega a la alfa más 1. Si n es mayor o igual que 2 y alfa es un sucesor, lo que quiere decir eso, entonces vamos a poder decir que el mapping class group es CB generado, pero no es CB. Y si alfa es un límite, entonces el mapping class group es localmente CB, pero no es CB generado. Entonces aquí hay una descripción bonita para un montón de superficies. Y quiero comentar un poco porque, por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de un mapping class group donde n es igual a 1 y alfa es lo que sea? Bueno, aquí como ejemplo, yo pondría justo sigma igual a R2 menos Z2, el primero de los ejemplos que les dibujé, porque aquí el espacio de fines, les dije, lo pueden identificar con omega más 1. Entonces, este es un espacio, una superficie donde el mapping class group va a ser CB, y entonces no van a poder usar la geometría a larga escala para estudiarlo, porque cualquier acción en un espacio métrico va a tener órbitas acotadas. Hay que usar otras cosas. Bueno, en estos otros casos, los dejo a ustedes hacer ejemplos. Lo que quiero subrayar es lo siguiente. De este teorema se desprende justo que el ejemplo que les acabo de decir es CB, pero el mapping class group de superficies cuyo espacio de fines sea omega por n más 1 con n mayor o igual que 2 no va a ser CB. Aquí estoy horriblemente abusando de la notación. Aquí debería haber puesto otra cosa, es decir, aquí debería haber puesto la superficie cuyo espacio de fines es el ordinal, bla, bla, bla. Pero bueno, ustedes me entienden. Y si no, le dan pausa y regresamos. pero lo que quiero decir aquí es que estos dos grupos, pues entonces no pueden ser, no son cuasisométricos. Ahí hay dos tipos de cuasisometría diferentes. ¿Cuáles son? El de acá, pues, es CB, este no. Entonces, el de acá, pues, como un punto. Estos de acá, no sé. Y entonces, está la pregunta, esa es la pregunta a la que quería enfocar mi charla ahora, es, en general, determinar el tipo de cuasisometría de los mapping class group grandes es un problema que todavía no hemos avanzado. Apenas estamos avanzando en determinar cuándo tiene sentido la pregunta. Entonces, dejo aquí una instancia de esta pregunta para el caso de superficies de género cero con espacios de fines numerables. Muy bien, entonces creo que me quedan como 12 minutos. Entonces, en los 12 minutos que siguen, me enfoco en otras preguntas y termino hablando de modestas contribuciones que tenemos en esta área. Entonces, quiero terminar hablando. En esta charla mi idea era pasarles dos preguntas, dos ideas para motivar el estudio de los mapping class groups grandes. Y la pregunta que sigue es la propiedad de la continuidad automática. Entonces, la continuidad automática, les voy a pasar también una referencia ahora, un survey muy bueno que tiene Chris Rosendahl al respecto. Lo voy a poner en el chat para que lo pongan luego en el YouTube. Es una propiedad que voy a explicar que, como dice Rosendahl, pueden seguir su historia hasta los trabajos de Cauchy. Y a ver, ¿de qué se trata esta propiedad? La propiedad es la siguiente. Vamos a decir que un grupo polaco G, este de aquí, tiene la propiedad de la continuidad automática. Si cada vez que ustedes se consideran un morfismo algebraico, un homomorfismo de G a H, donde H es un grupo topológico, topológico separable, ese homomorfismo es necesariamente continuo. Me repito, todo el G tiene la continuidad automática si cada vez que se toman un homomorfismo de él a un grupo topológico separable,
G siendo polaco, ese homomorfismo necesariamente es continuo. Es decir, como que la estructura algebraica nos dice hay una sola posible topología. Entonces, hay ejemplos de grupos con esto. La importancia de esta propiedad pueden verla en las notas que les paso de Rosendahl. Los ejemplos, no hay ningún ejemplo trivial. Uno de los primeros ejemplos son los homeomorfismos del Cantor. Esto es un resultado de Rosendahl y Solecki, si no me equivoco. Y como contraejemplos, pues pueden pensar a R y R2 como espacios vectoriales sobre el campo de los números racionales. Pues tienen la misma, tienen bases de la misma cardinalidad, entonces deben ser isomorfos. Sin embargo, no pueden ser homeomorfos. R y R2 no pueden ser homeomorfos. Y bueno, la pregunta que se impone es, bueno, tenemos nuestros grupos polacos favoritos, que son los mapping class groups grandes. ¿Tienen esta propiedad o no la tienen? Y bueno, los primeros ejemplos de grupos que tienen la propiedad de la continuidad automática los dio Katrin Mann. Por ejemplo, el árbol de Cantor que les dibujé al principio tiene esta propiedad. Esto es un resultado que, si bien no es complicado, no es trivial. Y luego trabajos recientes de George Tolmatt nos dicen que si se van al otro extremo, al extremo del monstruo que tiene menos fines, y tiene género infinito, ese no tiene la continuidad automática. Y bueno, hace 2 semanas salieron otros ejemplos, pero no lo quiero comentar ahorita, sino que quiero usar esta propiedad como una motivación para el trabajo que hemos hecho nosotros en esta dirección. Y entonces, ¿cómo? O sea, hay muchas maneras de probar que algo tiene la propiedad de la continuidad automática. Voy a mencionar una que fue la que nos inspiró. De nuevo, no hay manera de citar menos a Rosendahl. Rosendahl, y creo que aquí debería, para ser justo, también mencionar a Alexander Kehrs. Es el problema que uno lo graben, quedan los errores para la eternidad. Rosendahl nos dice que si un grupo polaco tiene una propiedad que se llama ample generics, que ahorita les explico, entonces tiene la continuidad automática. Entonces, ¿qué es esto de tener ample generics? Bueno, es lo siguiente. Es bien fácil de explicar. Entonces, ustedes se pueden considerar cualquier número natural y pueden considerar el producto cartesiano de n copias de su grupo. Vamos a decir, bueno, en estas n copias, ustedes tienen una acción de G por conjugación coordenada a coordenada. Entonces, vamos a decir que G tiene ample generics si para toda N esta acción por conjugación coordenada a coordenada en Gn tiene una órbita comagra. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una órbita cuyo complemento es magro. Es decir, es además una unión numerable de conjuntos nunca densos. O sea, tiene una órbita grande en el sentido topológico, o de ver si tiene. Entonces, ustedes pueden probar esto para todo N, entonces, pues ya, ganaron, tienen la continuidad automática. Esta no es la única manera de probarlo, hay otras que luego podemos discutir. Entonces, nosotros dijimos, pues bueno, lo que hay que hacer es probar que los mapping class groups, o ver cuáles mapping class groups tienen ample generics. Hay que estudiar las clases de conjugación. Y bueno, lo que voy a decir ahora es trabajo en conjunto con Jesús Hernández Hernández, Mijael Hrusak, Israel Morales, Ancha Randecker y Manuel Sedano. Y los resultados que voy a mencionar, como casi todo lo que he hecho en esta área, alguien más también lo hizo mientras yo lo estaba haciendo, también lo estábamos haciendo. Estos son resultados que también los obtuvieron Justin Lanier y Nicolás Blanes. Entonces, la mala noticia es que el primer resultado que quiero ver es que ningún mapping class group tiene ample generics. De hecho, lo que hicimos fue un estudio de las clases de conjugación de los mapping class groups y resulta que todas las clases de conjugación de cualquier mapping class group son magras. Es decir, son uniones numerables de conjuntos nunca densos. Entonces, esto nos motivó a decir, bueno, pues hay que estudiar las clases de conjugación.
los racionales son magros en los reales, pero son densos. Entonces vamos a ver cuándo son densos. Entonces el primer resultado es este, y el segundo resultado que les quería contar es una caracterización de cuando los mapping class groups tienen una clase de conjugación densa. Y son los dos últimos resultados de los que voy a hablar. Los mapping class groups tienen una clase de conjugación densa, sí, solo sí. Aquí vienen dos cosas. La superficie no tiene subsuperficies no desplazables y tiene un único fin maximal. Déjenme les explico eso rápidamente, qué quiere decir, y darles un ejemplo. Entonces, vamos a tener una clase de conjugación densa si no tenemos una subsuperficie no desplazable, de tipo finito, se me olvidó decir. Entonces, subsuperficie desplazable, lo que quiere decir es que es S, una subsuperficie de sigma, subsuperficie no desplazable, sorry, tal que si yo me tomo cualquier homeomorfismo de mi superficie grande y le pego a mi subsuperficie S con eso, pues la muevo, pero no la logro separar. O sea, no la puedo desplazar a punta de homeomorfismos de la superficie grande. Déjenme les pongo unos ejemplos de subsuperficies no desplazables. Subsuperficies no desplazables, por ejemplo, tienen aquí una superficie de género 2 a la cual le quité un cantor. Esto de aquí es un cantor. Entonces, un ejemplo de subsuperficie no desplazable sería si yo me agarro la superficie de género 2 que está aquí. Esta subsuperficie, por más que le peguen con homeomorfismos de la superficie grande, no la van a lograr mover porque este género 2, pues, ¿para dónde se va a ir? O sea, no se puede ir para acá porque acá no hay género. Entonces, está ahí, ahí está anclado. Entonces, este es un ejemplo de una subsuperficie no desplazable. En esta de acá tengo una superficie de género 3, de 3 puntas, con género acumulado ahí, y esto se los dejo a pensar. Les voy a dibujar una subsuperficie no desplazable, de tipo finito. Esta sería una subsuperficie no desplazable. ¿Cómo le hago para mover esta superficie lejos sin intersectar? ¿Con un homeomorfismo de la superficie global? Les dejo pensar por qué no. Ahora, estos son ejemplos de subsuperficies no desplazables. Desplazables, espero que no esté escribiendo con errores de ortografía, y tengo mis dudas, pero bueno. Pues el ejemplo clásico es el que les estaba dando al principio, R2 menos Z2. ¿Qué es eso? Pues es un plano al que le quitaron una cantidad discreta de puntos. Ahí no tienen subsuperficies no desplazables porque no importa qué tipo de tortilla pongan ustedes aquí, como tengo una acción por traslación por Z2 en esta superficie, a este bicho yo siempre lo puedo trasladar tan lejos como yo quiera. Y este es un ejemplo que ilustra el teorema que les puse. Este va a ser un ejemplo de una superficie con órbitas densas, con clases de conjugación densas. Hablé de fines maximales. Por el tiempo no voy a definir exactamente lo que quiere decir fines maximales, sino que los voy a referir al trabajo de Mann Raffi, que voy a poner, que ya les mandé, de hecho. Lo había preparado, pero se me está acabando el tiempo y quiero pasar un poco a discutir un poco cómo prueba uno este tipo de resultados. La idea del orden este que definen fines maximales es que ustedes pueden decir cuándo un fin es más topológicamente más complicado que el otro. No es difícil, me la salto, pero es una noción que define, que tiene elementos maximales, y el ejemplo por excelencia es R2 menos Z2. Si ustedes dibujan R2 menos Z2, déjenme lo dibujo por aquí, lo voy a dibujar de otra manera. Aquí tienen el infinito y tienen una cantidad de fines que se acumula al infinito. Pueden pensar que acumularon todos los puntos enteros a lo largo de una línea. Pues resulta que si se dan cualquier vecindad del infinito y cualquiera de estos, una vecindad de cualquiera de estos fines aislados, siempre pueden encontrar un homeomorfismo que mande esta vecindad aquí adentro. Un homeomorfismo global. Y eso lo que nos dice es que el fin que está representado por el punto del infinito es como más complicado que este fin de acá. Si lo quieren pensar en términos de ordinales,
Pues aquí tengo yo como un punto que es distinguido para el ordinal, es un punto maximal para el orden que pongo en los ordinales. Y coincide en este caso con el orden de Mann-Rafi. Y en ese sentido nuestro teorema lo que dice es que cuando tienen uno solo y no tienen subsuperficies no desplazables, van a poder construir clases de conjugación densas. Ahora, ¿cómo o por qué? Con eso voy a terminar porque ya nada más me quedan 5 minutos y no los quiero agobiar. Bueno, aquí había puesto de nuevo el teorema. Ya lo podemos entender. Un mapping class group grande tiene una clase de conjugación densa si solo si no tiene subsuperficies no desplazables y tiene un único fin máximo. Ahora, ¿cómo prueba uno esto? ¿De dónde salen las herramientas ahora viendo que dónde están los mapping class group grandes en el paisaje? De nuevo, hay que ir a leer a Rosendahl y a Kehrlis y voy a dar una idea impresionista completamente de cómo se prueba esto, porque es imposible en 3 minutos hacerlo, pero sí logro transmitir la idea que quería. La idea de la prueba es usar teoría de modelos. Lo primero que hay que hacer es, yo tengo mi mapping class group, tengo que encontrar una estructura, en el sentido de teoría de modelos, de manera que el grupo de automorfismos de mi estructura sea el mapping class group. Ahora, aquí ustedes dirán, pues ya la tenías, ya me dijiste, esta de aquí debería ser la gráfica de curvas que me dijiste. Hay unos detalles técnicos que no me permiten hacer esto porque la estructura, para los que sepan, que se me estén escuchando, debe ser una estructura ultra homogénea. Y el mapping, el grafo de curvas no es una estructura ultra homogénea. Sin embargo, se puede encontrar, se puede hacer un proceso a través de la teoría de Frese que me permite hacer esto. Y entonces este es el primer paso. El primer paso es ver a mi mapping class group como el grupo de automorfismos de una estructura ultra homogénea. Y lo segundo que había puesto aquí, pero ya no lo voy a explicar, es usar... usar el trabajo de Kehrlis y Rosendahl, que nos dice, nos da condiciones cuando el grupo de automorfismos de una estructura ultra homogénea tiene una órbita de conjugación densa. In a nutshell, muy en corto, lo que hay que hacer es estudiar los morfismos, ¿cómo decirlo? Los isomorfismos entre subestructuras finitas, y probar que estos isomorfismos entre subestructuras finitas de K satisfacen lo que se llama la propiedad de encaje conjunto, la joint embedding property. En mis notas está el resto de la explicación, ahorita no me da tiempo de explicar todo eso, pero lo que quiero transmitir aquí, y esto es con lo que quiero terminar, es que para probar este tipo de teoremas, y en general si ustedes tienen su grupo polaco favorito, la teoría de modelos nos ofrece una herramienta muy útil, siempre y cuando podamos ver a nuestro grupo polaco favorito como el grupo de automorfismos de una estructura ultra homogénea. Entonces, esa es la idea que quería transmitir. Y para hacer un resumen de la charla, y con esto termino, dos cosas. La primera, pues hay todavía preguntas abiertas muy interesantes dentro de esta área de los mapping class groups grandes. Les acabo de mencionar solamente dos, que es establecer el tipo de cuasisometría y luego la propiedad de la continuidad automática. Pero hay otras más. Revisen el survey de Ramayón Ablamis. Ellos discuten otras más digamos, con sabor algebraico. Y finalmente, lo que me estoy repitiendo es la teoría de modelos, en la que yo no creía, no sé, por ignorancia hace mucho, nos ofrece herramientas muy poderosas para poder decir cosas sobre grupos polacos que en el paisaje están, digamos, lejos de, digamos, de la teoría clásica de grupos polacos. Entonces, con esto me despido y muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias, Ferran. Aplaudo yo. Los demás te aplauden en su casa, aunque no se escuche seguro. Ya es un poco tarde, son y 29, hay bastantes preguntas. Oh my God. Lola Lince te pregunta que si la gráfica que mencionaste, que supongo que será la gráfica de curvas, si su primer grupo de homología tiene algún significado geométrico.
Hola. No lo sé. Lo único que sé es que su tipo de homotopía es un buque de lazos infinito, que es lo que puedo decir, creo. Pero no lo sé. Mi respuesta es no lo sé. Lo siento. Voy a dejar de compartir por el momento, ¿ok? Vale, se me ha ido a mí, se me ha ido la conexión un momentín y no me he enterado. Ok, va. La respuesta es no sé. Vale. Vale, también Renato Iturriaga pregunta, mencionaste que estas superficies grandes, algunas cuales, aparecían en muchos lugares. ¿Puedes comentar al respecto? Oh, sí, claro que sí. Hola. Déjame buscar un ejemplo más o menos sencillo. Voy a tratar de hacer uno de dinámica topológica, a ver si me sale. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen G un subgrupo del grupo de homomorfismos del plano, tal que existe un punto en el plano tal que la órbita de este punto es acotada. Entonces, yo puedo considerar K igual a la cerradura de esta órbita. Entonces pueden pensar que es una cosa que va haciendo así y va haciendo así y luego por acá tiene cositas y va haciendo así. Estoy dibujando en el plano. Lo cierro y entonces me quedan bichos de esta forma y luego hay unos puntitos. Y luego me puedo considerar lo siguiente. Este compacto va a ser invariante por el grupo y luego me puedo considerar la cerradura de la órbita. Unión la cerradura de las componentes conexas acotadas del complemento y puedo hacer un colapso de todo esto en un solo punto, un colapso de esto en un solo punto, un colapso de esto en un solo punto y los puntitos que tenía por aquí quedaron y aquí me queda un K. Este K es G invariante y entonces hay un teorema de Moore que nos dice que si yo colapso esto, no cambio el plano, sigo estando en el plano. Y entonces esto me define un subconjunto del plano que en muchas ocasiones es un conjunto de Cantor. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el estudio de subgrupos de Ohmio de R2 me lleva naturalmente a estudiar superficies, la superficie que es R2 menos el conjunto de Cantor. Y entonces G hay un morfismo natural de G en el mapping class group de R2, vamos a decirlo, privado de K y pueden pensar que K es un Cantor. Esto es uno de los ejemplos donde salen estas superficies, digamos, naturalmente. Y el otro, que pues sería, por ejemplo, en los billares poligonales, en triángulos cuyos ángulos no son conmensurables con pi, hay una manera de estudiarlos que los lleva por un proceso de desdoblamiento a estudiar un flujo en una superficie plana homomorfa al monstruo de Lago Ness. Serían los dos ejemplos que se me ocurren. Güey, muchas gracias. A ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Otto Héctor nos pregunta, ¿qué tres variedades se pueden obtener con el mapping torus de difeomorfismo de la escalera de Jacob? Jolala. Muy buena pregunta, Héctor. No sé. O sea, es una buena pregunta porque hay todo. A ver, cuando ustedes tienen una superficie de tipo finito y toman un pseudoAnosov, pueden suspenderlo y les queda una tres variedad que fibra sobre el círculo. Y si esta cosa tiene suficiente topología, ahí está toda la teoría de la norma de Thurston y demás que nos permite estudiar un montón de cosas. Pero puede hacerse el mismo truco con mapping clases de superficie de tipo infinito. Las agarran, las suspenden, pues les queda una tres variedad. ¿Cuándo es hiperbólica? Pues veto a saber. Héctor, no te voy a dar una respuesta, pero te voy a decir, pronto, si no es que hoy ya debe haber salido en el Archive un trabajo de recuerdo a Chris Leiniger y Marisa Loving, donde justo estudian este tipo de cosas
para superficies con un número finito de fines acumulados por género. Y la idea es saber cuándo son hiperbólicas y luego tratar de dar cotas sobre el volumen de estas cosas en términos de la longitud de traslación de la acción de las mapping classes en una gráfica que no es la que dije, pero es una gráfica que se construye a partir de descomposiciones en pantalones. Entonces, no está muy explorado. O sea, la suspensión de estos, de las mapping classes grandes, a mi punto de vista no está muy bien estudiado. Hay trabajos de Handel también, pero bueno, no quiero decir más que eso. Vale. Y, bueno, también tiene otra pregunta, que es para la escalera. ¿Hay alguna manera explícita de asociar su mapping class group con los números irracionales? No, pero hay una manera para dar un morfismo del mapping class group de eso a los números enteros. Y la manera, creo, si no, probablemente Jesús o Javier Aramayona me regañen, creo que es fijas una curva, luego tomas una mapping class y te fijas como qué tanto mueve esa curva en relación a un punto que, una curva que tienes como de referencia. Te fijas una mapping class, qué tanto la mueve a la derecha o a la izquierda, y de ahí sale un morfismo a Z. A los irracionales, ¿pero no. ¿Biyectivo? No, sobre. No, sobre. Sobre, no puede ser biyectivo por... Claro, porque no era numerable. Correcto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Lola Lince dice, ¿puede uno hablar de módulo elementos periódicos? Sí. Creo que sí. Uh-huh. Y hay una última pregunta de Vinicio Gómez que nos dice, ¿habrá algún teorema análogo a Gauss-Bonnet para superficies grandes? No que yo sepa. O sea, me estoy interpretando como que... O sea, primero te agarras una métrica ahí y luego la integras y luego quieres ver que eso está en balance con algún equivalente a la característica de Euler. El problema es que no veo cómo hacer una... O sea, la característica de Euler se define a punta de triangulaciones, pero es una suma y medio. Te quedan una triangulación infinita. Según yo... Según yo, no es claro. No es claro que haya un análogo claro de esto. O sea, de que haya... Igual la integral te puede quedar infinito igual infinito, lo que quiere eso decir. No es claro. La respuesta es no lo sé y no es claro. Uh-huh. Vale, pues muchas gracias, Ferran. A ustedes, muchas gracias por su tiempo. No hay más preguntas, pero si quieren conversar con Ferran, pues está el café, que ya está abierto. Que el enlace de Zoom, no sé si lo vamos a poner en el chat o creo que lo tienen los inscritos, lo habrán recibido en sus correos electrónicos. Mira, lo puse ahorita en el chat, que no me lo habían pasado. Vale. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Ferran, por tu charla chulísima, súper bien explicada, la respuesta, todo. Muchas gracias. Hasta a mí me ha encantado y seguro que... a todos les ha encantado también, así que muchas gracias, yo te vuelvo a aplaudir, todos en su casa aplaudirán. Gracias. Y nada, y nos vemos en el café y luego en las sesiones especiales, bueno, que yo hago publicidad, si les ha gustado, pues hay más Mapping Class Groups. Sí, vengan a la sesión especial, hay más Mapping Class Groups y gente que lo explica muy bien, denme nada más 2 minutos para hacer una pausa y me conecto al café para atenderlos y luego me voy a ir a las 12 a la plática de Javi, también en la sesión. Gusto verlos. Bye. Bye.